Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood. Miss, no way, it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than. I swallowed the fear. The only thing I should be drinking is a nice cold beer. So cool in line, and we try, 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 but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Strange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Hola, buenas tardes. Ya estamos otra vez aquí, otro miércoles más, con Becky Love. Bien feliz. Y con un tema muy polémico. Y ya lo hablamos hace ratito, que es amores complicados. La verdad es que pusimos a votación varios temas, que eran tres: la infidelidad, los celos y, bueno, el que salió ya ganador, que fue amores complicados. Tengo aquí conmigo a mi querido compañero que he compartido toda la mañana con él. Hasta comimos y todo. Sí, ya comimos bien rico, ya hacía falta. ¿Cómo ves el tema? Amores complicados, pues... bueno, les recuerdo, mi nombre es Oscar González. Y amores complicados, es que depende qué son amores complicados o de qué punto de vista podemos ver los Para amores complicados. ¿Para ustedes qué es complicado en sí el la cuestión del amor? Pues mira, depende de cada persona. Yo creo que cuando están chavos se les hace más complicado el asunto de una relación madura. Están chavos, se les hace fácil. Exactamente. Pero yo creo que ya un amor complicado en una etapa adulta es el de vivir con la persona y... el saber llevar una relación, ¿no? Fíjate que estaba escuchando el anuncio, el comercial de... de un partido, el comercial de los besos. Sí. ¿Y el final de qué? Es que hay que ser tolerantes. O sea, tolerantes quiere decir que lo aguantes. No quiere decir que lo soportes o que lo aprendas a sobrellevar. Y en una relación ya de pareja, ya madura,
el poderte llevar con la persona con la que vives no es tolerarla, porque tolerarla es como que estarla aguantando. Ajá. Yo creo que es amar sus defectos tanto como sus virtudes, porque sí te tocó. Y muchas cosas sí las sabían y otras se hacen pendejos y ya cuando están ahí de que, ah, es que yo no sabía que tú eres así. No te hagas, güey. Ya no, conocía. No, ya no aplica. Ya no aplica. Entonces, pero tío, todo depende, no sé, más o menos cuál es el punto de vista que tú traes y el punto de vista que trae la gente. Si nos quieren hablar, los teléfonos 8343-5608. Ahorita le ponemos su llamada al airecillo para que ahí se puedan explayar, ¿no? También en la página Becky Love ya está el link para que nos escuchen. También está mi face, Beck Love, para que también nos manden, si quieren, saludos, las canciones que quieren escuchar. Y bueno, que nos den un poquito más de la opinión, ¿no?, sobre el tema. Sí, de hecho también, ya le voy a cambiar el nombre porque me han dicho mucha gente que se desesperan cuando le pongo, o que les digo, denle like al de The ISN Show. Porque dicen, o no saben inglés, o no le entendemos a lo que dicen al aire. Entonces, bueno, ya le voy a cambiar. O habla muy rápido. Habla muy rápido, entonces ya al rato le voy a cambiar aquí el nombrecillo al programa. Más fácil. Pues es que me gustaba el nombre, ¿verdad? Entonces sí, estamos padre, conservando. De ahí es un show, pero bueno, vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a ver, empieza con tu tema entonces y ahorita yo trato de llevarte la contra. Oye, Oscar, fíjate que estuve pensando que en sí el amar no es fácil, es complejo el saber, o más bien es en sí el saber comprender a una persona y el saber aceptarla tal como es, porque igual si te enamoras de una persona es porque te enamoras tal y como es esa persona. A veces, enumeré unos puntos de vista para poder así darle un seguimiento y poder tenerlo más en claro y poder enfocarnos en cuál en sí sería la problemática que más tenemos nosotros los jóvenes o las parejas adultas, no sé, en sí en hacer complicada una relación. El primer punto es de que no siempre el amor significa que la otra persona te ame de igual manera. Igual y a veces estás esperando que te amen o que den lo mismo que tú estás dando, ¿no? Quieres recibir lo mismo o de la misma cantidad. Pues ahí difiero con... Ya, no, mira, no voy a empezar a pelearme todavía. Es muy temprano para empezar a pelearme. No, acabo de comer. Sí, estamos como que bajando la comida ahorita. No, mira, yo creo que en todas las relaciones siempre va a haber alguien que ame más a la otra persona. Ah, claro. Siempre. Entonces, ya es por pendejos el otro que está ahí. Es que igual estás esperando. Por ejemplo, yo le digo, es que yo te amo. Y esa persona nada más te dice, te quiero. Estás esperando que a fuerza te diga te amo. Mira, mi manera de ver la situación de cuando le dices a alguien te amo, mi filosofía en cuanto al amor es amar a alguien sin esperar ser amado. Sin esperar nada a cambio. Sí, o sea, tú amas a alguien sin esperar ser, tú lo amas, nada más. Un ejemplo, digo, hay diferentes tipos de amores, pero hablando en lo que es el amor, la mamá que ama a un hijo desde antes de que nazca, ya lo ama. Sí. No está esperando que lo vaya a amar, ya lo ama por el simple hecho de ser su hijo. Su hijo. Sí. Pero en el caso de las parejas, tú amas a alguien y así esperas ser correspondido de la misma manera. No siempre vas a ser correspondido de la misma manera. Hay una persona que yo conozco y que me dijo un camarada, de hecho Freddy fue el que me dice, es que este vato la ama más a ella que lo que ella lo ama a él. Ajá. Porque la vieja le hace un chingo de jaladas. Y ahí sigue. Y el vato ahí sigue. Eso es amor. Sí, por parte del vato y de la vieja. Pues es que ella ya le agarró el modo. Ya sabe con qué lo mueve y con qué. Nada más le truena los dedos y ahí lo tiene. Pues no, fíjate. No. No, porque una vez sucedió una situación en la que falleció un familiar de ella. Ajá. Y ella no me acuerdo dónde andaba, no tenía cómo moverse. Y yo me enteré, le marqué todo. Y fui hecho madre yo por ella a recogerla donde estaba y a llevarla a la central de autobuses para que agarrara el camión, el primer camión que fuera para su casa. ¿Y el novio en dónde estaba? No sabe. Ay, no. Te digo, ya, o sea, ya a mí se me hizo bien raro,
deja tú, yo iba con Carmen también, o sea, no era como que yo voy solo, o sea, yo me fui con Carmen y ajá, pues vamos a acompañarla y hacerle el paro en el momento que ocupaba el paro. Ah, claro. Pero a mí se me hizo bien raro, dije, ¿qué pedo? ¿Y el vato dónde anda? Y no se apareció en... No, no, ni llegó ahí a alcanzarla, o a, ni pésame, no. Un abracillo, tan siquiera. Sí, ándale, un abracillo o algo. Una llamadilla. Nada. Nada, en ese rato no marcó tampoco. Qué raro. Y ahorita ya lo que sea estuvo hasta a punto de irse. Bueno, ya mejor no voy a dar más detalles porque van a saber de quién estoy hablando. Hasta ahí lo dejamos. Sí, así te lo dejamos. Entonces... Un saludo, Lalo. No puede ser. Entonces, no hay que esperar nada a cambio. Tú da el amor como lo sientas. Si es correspondido, qué padre. Si no, sacale la vuelta y búscate otro mejor. Sí, sí, o sea, no. Alguien que en verdad te corresponda de la misma manera. O, digo, no, obviamente nunca te va a corresponder igual, pero sí. Pero bueno, que se vea el interés. Ahí como dice Kimi ahorita cuando está escuchando, dice que el amor, pues tiene que haber un equilibrio en el amor. Ouch. Yo... Es que no puedo decir... Chingado, es lo malo que te van a escuchar después de gente que te conoce. No, ni modo. En mi casa y con mi gente se me respeta. Qué frase de lucha libre. No, yo en mi casa, pues yo como lo me comenté ahí, no voy a decirlo aquí, pero estamos pasando una situación muy especial, aquella que te comenté ahí. Sí. Y sí se ve donde está el amor. El apoyo, el amor. El apoyo, el amor de toda la situación. Y dices tú, te la estás jugando bien machín a, y si no pega. Pero te das cuenta que en verdad esa persona está contigo en las buenas y en las malas. Vamos a un corte mejor. Vamos a la primera canción. No, sí, es cierto, es cierto. Pero cuando... O sea, bueno, no, ya mejor vámonos a la siguiente canción. Ahorita aclaramos más el punto. Vamos a ver. Oye, la primera canción me gustaría, la de You Got Me. ¿De quién es? Scobie Calliette. Ándale, esa manera. Esa manera. Es una canción de la de la película de Cartas a Julieta. No sé si tengan la oportunidad. Véanla, está bien bonita. Yo la vi con mi mejor amiga. Zule, un saludo. Porque me dijiste que me ibas a escuchar. Está muy padre la película. Yo no la tenía oportunidad. 100% recomendable, la tienen que ver. Sí, está muy romántica. Es que yo soy muy romántica. Pues bueno, ahorita la vemos entonces. Ahorita escuchamos la canción y regresamos. Regresamos. I like you. I think I felt my heart skip a beat. I'm standing here and I can hardly breathe. You got me, yeah. You got me. The way you take my hand is just so sweet. That crooked smile of yours, it knocks me off my feet. Oh, I just can't get enough. How much do I need to fill me up? Feels so good, it must be love. It's everything that I've been dreaming of. I give up, I give in, I let go. Let's begin, 'cause no matter. Speaking.
Oh, I just can't get enough. How much do I need to build me up? It feels so good, it must be love. Begin, 'cause no matter what I do, oh, I just can't get enough. How much do I need to feel me? Regresamos aquí a Becky Lo. Vamos a seguir con el tema. Tengo ya aquí el segundo punto, que es el dar amor, o más bien dar poco amor. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? Así como dicen, ni todo el amor ni todo el dinero. Tienes razón. Y cuando no tienes dinero, no das dinero. Yo no voy a andar dando dinero ahí a cualquiera. Pues no. Es diferente. Bueno, yo sí, mi casa sí doy todo el dinero. Ahora los 10 pesos que saco aquí el día se los doy. No, no, tampoco. ¿Para mi camión? No, no traigo ni yo para los cigarros. Pues, a ver, nomás quiero mandarle un saludillo a Ana. Ahorita dijo que quiere escuchar mi dulce voz. Yo comento que no es mi dulce voz, es mi dulce y áspera voz. Entonces, complemento la frase. Hey. Saludito a Ana, una amiga de la prepa. Todavía nos hablamos ahí por Facebook por lo pronto. Ya esperemos un día poder vernos. Un día la vi ahí en el barrecillo y vale madre. Oh, fíjate, están diciendo que tu voz se escucha bien sensual, Becky. La voz de Becky se escucha bien ¿Quién sensual. ¿Quién dijo eso? Kimberly. Kimberly, ¿cómo estás? Saludos, Kimberly. Saludo. Por eso dicen que no es. Gracias, gracias. Ni poco nada más. Ah, pues sí, lo que estamos comentando. Por eso dicen que no debes dar tanto ni poco, nada más lo que es. Nada más lo que es. Dar poco amor es malo y dar mucho también. Dar mucho, a ver, ¿por qué dar mucho es malo? Regresamos al punto anterior. Es que dar mucho. Igual y las personas se confían. Se confían de que, ah, bueno, me da mucho amor y ya como que la tengo segura esa persona. ¿Y después? Vale madre. Después esa persona se va a cansar de estar ahí y se va a ir con otra persona que en verdad le... De ahora en adelante no vamos a decir, mira, yo me recuerdo una vez me pasó. No, ahora vamos a decir, fíjate que un amigo me comentó. El primo de un amigo. El primo de un amigo. No, pues sí llega a suceder cuando das mucho amor. Fíjate que lo bueno es que las relaciones así, yo creo que se van de arriba para abajo. De repente uno está dando todo el amor. De repente la otra persona... Y terminas en nada. Sí, como que no se ponen un parejo. A lo mejor ya con el tiempo la relación se iguala. Pero nunca tienes es que... Es tratar como de estabilizar la relación. A ver, ¿cómo puedes hacer eso? Pues que los dos den... ¿Cómo? ¿Tú te lo propones? Mismo... ¿Cómo lo harías? Bueno, a mí en una relación me gusta... Sí, dar mucho de mí. O sea, y es... No sé si es un problema, porque siempre salgo muy lastimada. Fíjate, yo doy todo. Y no recibo nada. No recibo ni madres. No, yo doy todo. Si yo me doy cuenta de que la persona no va para el mismo rumbo que yo. Ah, bueno, también tienes que saber y tener el límite. No vas a estar ahí esperando cuando sabes que esa persona, pues la verdad, no te voltea a ver o no te ve con la misma forma en que tú lo ves. Sí. No, bueno, ya cada quien sabrá qué hace con su vida. Yo les recomiendo que primero no se claven. Primero conozcan a la persona. Traten de ir, no sé. Poco a poquito. Es que unos, no sé, conocen a una persona y ya quieren andar con ella o ya quieren
Sí, como que no se dan el tiempo de salir, de conocerse. Y porque muchas personas dicen, no, mejor nos conocemos ya en una relación. Eso no está bien. No se puede. No se puede y conocer. Y aparte de que... No te dejo hablar, ¿verdad? No, dale, dale, dale. Aparte de que nunca dejas de conocer a una persona. También. Sí, no, pues cuántas personas... Bueno, digo, no tengo nada en contra de las personas homosexuales. Siempre lo digo. Porque siempre voy a sacar un comentario y de repente la raza es como que X. Total, ¿cuántas relaciones, cuántas parejas no se dan cuenta de que su pareja tiene tendencias homosexuales o es homosexual o tiene una pareja homosexual? Ajá. Y pasan años, nunca terminas de conocerlos. O no te das cuenta, ¿verdad? No te das cuenta o que tienen adicciones, ciertas adicciones que las ocultan muy bien. Yo, por ejemplo, en mi casa no saben que yo fumo. ¿Es en serio? En mi casa, sí. Carmen sabe que no fumo. ¿Ella cree que no fumo? Claro que no, Becky, si no, no lo estaría diciendo. No, pero hay muchas cosas. Fíjate que en mi relación pasada, ocultar cosas, a veces, bueno, a veces ocultar cosas está mal. Bueno, depende de qué cosas ocultes. Puede ser cosas muy estúpidas y como quiera. Vale, se enojan, ¿verdad? Y enojan. Ya valió la relación y bye, cada quien por su lado. Sí, sí, o sea, no nada más las relaciones de bueno, amor es complicado, no nada más en situaciones de parejas, también en situaciones de amistades. El amor que le puedes tener a una amistad, digo, no se escucha, no es gay, ¿verdad? Sino me refiero a un amor chido para una persona y te empiezan a decir, es que tú esta bronca y que no sé qué. O sea, háblense con la verdad, y que ya no querías regresar a la fiesta, Freddy. Y ya, ¿verdad? O sea, es tan sencillo como es. Nada, tan te quedas, fácil Freddy. Como hablarlo. No, o sea, pero sí en las relaciones que se hablen y que digan la verdad. O sea, no tienen por qué estar escondiendo las cosas. Por más estúpidas que sean, al final se dan cuenta de que llega la... Si la persona te ama, te va a aceptar como eres. Con defectos y virtudes. Con defectos y virtudes. Y todo defecto bien utilizado resulta en una virtud. Sí. Tienes que saber cómo que cambiar eso negativo. Pues fíjate, es que mira, no, bueno, no cambiarlo, no, no cambiarlo, sino la relación, sino manejarlo, darle forma a lo malo. Porque las personas, bueno, mi punto de vista, contrario a lo que piensa Tobar, las personas no cambian. Ah, no. Solamente. Y no trates de hacerlas cambiar porque nunca van no, a cambiar. No van a cambiar, solamente adquieren hábitos diferentes. Sí. Eso es lo que hacen las personas. No cambiamos, nadie cambia. Y fíjate que es el error que tienen las parejas. Al empezar una relación quieres cambiar todo de una persona y eso está mal. Yo lo que debes hacer es adoptar o las costumbres, sí, acoplarte. Por ejemplo, en el caso de un amigo. Seguimos con el ejemplo del amigo. Sí, el ejemplo del amigo. El decir echar una carga de ropa a la lavadora. Ajá. Así lo digo yo, así lo dicen en mi casa. Sí. Y acá es que eché una lavadora. Ah, chingada, ¿dónde la echaste? Lavadora. La primera vez que la primera vez que mi amigo le dijeron eso, es que eché una lavadora. Ah, chinga, ¿cómo que echaste una lavadora? ¿Dónde la echaste o qué? La sacaste, mudando, la tiraste, ¿qué? Digo, ya, no, pues es que agarré la ropa y la puse. Ah, ok. Entonces echar una lavadora es eso. Sí. Y hay otras cosas, por ejemplo, el comer nopales. A mi amigo no le gustan los nopales. Se rehúsa a comer nopales. Y su esposa come nopales. Pues que los coma ella. ¿Qué hace? ¿Qué hace mi amigo en ese caso? Pues aprendió a guisarle los nopales. Más no se los come. No se los come. Sabe guisarlos. Sabe guisar champiñones. Si alguna vez ocupan champiñones, yo conozco a alguien que se los puede cocinar bien y fuera del aire les digo quién es. Pero es lo bonito de saber acoplarte y con no con tal de llevarte bien con esa persona, sino con irse conociendo, irse acoplando y el saber qué es lo que le gusta o no le gusta a esa persona. Bueno, si a ti no te gusta comer nopales, bueno, aprende a guisarlos, qué bonito para tu pareja, para tu novia. Ahí nada más, tú comes otra cosa, pero la acompañas a comer nopales. Sí, pues ahí me siento ahí a oler. Digo, ya, chinga, ya me quemé. Me siento ahí a oler los nopales. No se puede, sí, no se puede. A ver, nomás te voy a contestar, camarada. Al Ángel, dame chance. Estamos al aire. Oye, me dice que demos un punto de
de opinión general, no personal. A ver, márcanos y danos tu punto de vista. A ver, les voy a pasar el teléfono, es el 8343-5608. Márcanos, Irwin, para que nos des el punto de vista. No personal, general. Sí, nosotros también. Miren, señores, no nos vamos a hacer pendejos. Lo que una pareja pasa, lo pasan todas las demás. Uno siempre va a creer que su situación es única y especial. Y la verdad es que no. Y pasa en todos lados. Si no, no existirían las películas. Si no, no existirían las series de televisión. Es real. Todos nos pasa lo mismo. Nada más que nadie se atreve a decirlo de frente. Si nosotros hablamos de la situación de los amigos de nosotros, pues... porque nos ha tocado vivirlo también a nosotros. Sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, vamos a hablar. Es que también hablar de los demás no está chido. Tengo un camarada que le gusta a alguien de la facultad. No sé yo, desde que lo voy a aclarar, no sé yo. Y el vato nada más quería coger y ya. Repito, no sé yo. Es otro güey. Ajá. Fuera del aire me fuera, aire, fuera del aire te diré quién es. Y el vato sí se da cuenta, el vato mismo vato dice, o sea, no, pues es que no le puedo dar lo que ella espera de mí. Él quiere otra cosa. Él quiere otra cosa y se acabó, lo que va. Chingo el pedo. Y yo creo que ahí, pues, ya si la otra persona accede. Ya es. Está bien. Muy personal. O sea, personal, ya no es. Si no es amor, si es diversión, si quieren dar vuelo, pues que le den vuelo el hacha a cada quien. No tenemos por qué juzgarlos. Pero en situaciones de amor, ¿qué te puedo decir de otras personas? A ver, tú comete un ejemplo para ver si es cierto que hay... A ver si los demás pasan cosas diferentes, yo te digo si sí o si no. Pues es que con mis amigos, pues todos me han contado lo mismo, o sea, cortan por celos, el novio es un celoso posesivo, la novia es una celosa posesiva. Es que lo veas por cualquier lado, o sea, te ha pasado a ti. O lo has vivido, te lo han contado. Todos hemos pasado. Sí, o sea, yo creo, bueno, digo, yo no soy un ruco, ¿verdad? No tengo así tanta edad, pero a ver, vamos a ver. El primo de un amigo, ese uno. Ay, Anita. Pues miren, yo con situaciones así de los que yo he vivido, que me han platicado camaradas, igual, pues es que todo lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Y por qué más cortan las parejas? ¿Celos? ¿Infidelidad? Celos, infidelidad. No están en el mismo canal en ese momento. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. La clásica. Yo, bueno, de las que yo más me he tocado es cuando se piden tiempo. El tiempo es bye y punto. El tiempo es bye y se acabó. No sé. No se anden con rodeos. Ay, sí, eso es... ¿Qué vamos a darnos un tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para qué? O sea, se ha abierto. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para ir a buscar a una persona más? Darme cuenta si realmente estoy contigo o no. Yo una vez pedí tiempo, pero no fue para buscar a otra persona. ¿Fue para estudiar, para dedicarle tiempo a otras cosas. Que yo creo me hacían, eran de mejor provecho que esa relación que tenía. Eso ya fue hace mucho. ¿Y al final se acabó la relación? Sí, y no valía la pena esa relación. Pues bueno, ahorita nos queda un minutillo. Vamos a dar el siguiente bloque. Siguiente bloque. Para que no saturar ahorita la media hora. Recuerden, señores, si quieren una canción, pueden marcarnos aquí al programa de Becky. De hecho, yo no tengo que estar hablando cuando hago esas menciones. Así que, adelante. Sí, oigan, no me dejen sola. Ahora estoy muy sola. Nada más tengo a Irwin. ¿Qué pasó? Y dice que las mujeres somos unas indecisas. ¿Es cierto? Son indecisas. ¿Los hombres también? No. Hay muchas cosas. Ah, ¿quieres igual hablar de ese tema? ¿Quieres tocar? Ahorita tocamos ese tema. Ese no es el tema del día de hoy. Pero ahorita lo tocamos. ¿Cuál es el problema? El próximo miércoles. Con 5 minutos agarramos para calentar motores por la siguiente semana. Bueno, ahorita regresamos. Entonces nos quedan 15 segundos. ¿Con qué nos vamos? ¿Con otra canción? No, ya nos queda tiempo para otra canción. Vamos a regresar ahorita con otra canción. Y estén atentos para el link, por favor, aquí sí, en los muros de cada uno de nosotros. Y regresamos con ustedes. Knock, knock, knocking on heaven's door.